Es algo muy bonito, se llama Utopías de un Mundo Maravilloso. ¿Alguna vez alguien hizo una pregunta? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿A qué le tiras? Yo. Quisiera parar el mundo con solo brazos motores, o escribir mis pensamientos al latir de un corazón que no sepa de maldad, de mentiras o de engaños, que me hable con la verdad, aunque seamos extraños, que los años que se marquen en mi piel se multipliquen al 100 al 1000%, que no dañe que sigue, que se aplique todo aquello de la belleza interior, que cerrar todos los ojos vean este corazón. Quisiera ser niño otra vez, contemplar el amanecer, atardecer, anochecer y no volver a ver a mis amigos fallecer. Lo que sí quisiera ver de nueva puerta otra vez, esa que te extraña fugaz, pedirle que deseo nunca dejar de jugar. Quisiera volar bajo el mar o nadar sobre las nubes, armar en 10 segundos el famoso cubo Rubik. Quisiera conocer un mandatario honrado, que los políticos devuelvan todo lo que se han robado y que sean secuestrados los vacantes empresarios por los mismos policías que nos joden en los barrios. Quisiera que un albañil manejara un Lamborghini, que un humano de verdad sea Tatiana Mussolini, que los hijos de demonio que se hacen pasar por gente asesinen a la maldad y no personas inocentes. Quisiera que presidentes no fueran genocidas, porque todo el mundo sabe donde octubre nos olvida. Muchos cuerpos masacrados por los tiros y los seguimos preguntando, ¿a dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo. Quisiera parar el mundo con solo aplastar un botón y decirles lo que pasa cada día en mi nación. He nacido en un país agobiado por la pobreza mental, espiritual, pues observar lo material es la mayor de las riquezas. El canto de Ocesa en el norte desahuciada, las madres lloran por sus hijas que han sido secuestradas, torturadas, asesinadas, y la señora autoridad, como siempre, no hace nada. Su justicia es cegada por gobernantes mediocres que hablan de crecimiento cuando estamos hasta el tope de robos, de secuestros, de rencor hacia los nuestros. Este México, el alumno, se acribilla a sus maestros, tiroteos en las calles con granadas y fusiles, pero la gente que muerta siguen siendo los civiles. Guerras por el poder, desacuerdo en los gobiernos, esto no es un paraíso, sino un cabrón infierno. Promesas de cambio, de un país mejor, pero va pasando el tiempo y cada día estamos peor. Solo soy un número uno, educación de los terceros, que se supone debe ser laico, pero la dominan los cleros. El desperdicio nacional es un sistema que no avanza, que con partidos de fútbol no devuelve la esperanza. Niños con lombrices en la panza siguen esperando ayuda de supuestos líderes que les prometieron pan y solo les dieron basura. Yo he nacido en un país llamado tercermundista, pues el mejor amigo no es el plano sino el turista. En mi nación un extranjero vive en una gran nación, mientras que el mexicano bajo un techo de cartón. La crisis económica es tan solo el resultado que los políticos confundan negocios públicos con privados, que por cierto este tema ya lo quería tocar. El impuesto que te pago es lo que te da de tragar. El poder lo hace el pueblo, principio de democracia. Como dijo Zapata, no sirve de quien la trabaja. Hay leyes tan absurdas como absurdos que las proponen. El aborto no es un delito, ni la decisión de un hombre. El que chinga es un chingón, el chingado un perdedor. ¿Cómo crees que avanzaremos con esta educación? 3/4 de población en pobreza y desnutrición. Y es que haber sufrido al otro, hoy en día es lo mejor. Televisa en sus novelas que pendejan a la gente. La necesidad que volvió a joven inteligente delincuente. Hoy los niños crecen con su amigo el peligro, pues más fácil encontrar una pistola que un buen libro. La muerte de personas que buscaban el progreso sigue siendo el mayor de los negocios. Y si no me crees, pregunta tú, ¿por qué mataron a Villa, a Zapata, el ex comandante Burgoy o a Colosio? ¡A la bestia! Oye, espérate. Oye, Valeria, ven para acá. Mira, loco. ¿Sabes qué me dijo Valeria? Dile, por favor, que me dedique una canción. A ver si muy salchita la Valeria, ¿eh? Que de echarle al gobierno y que bla, bla. Que me dedique una canción de amor a mí. Eso me dijo ella, sí, ¿eh? Así dijo. Yo no estoy inventando nada, en serio. A ver, mira. Por esta. Y ella es Valeria.